Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales, obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Es muy importante poder seguir avanzando en estos temas tan, tan trascendentales para la familia, ¿no? Cuando uno está puerta dentro de su casa y sabe que le falta la documentación de su propiedad o que tiene un trámite sin terminar, todos los días se levanta pensando cuándo va a ser ese día, y la verdad que desde la Dirección de Tierras hemos hecho estos 3 años de gestión un enorme esfuerzo para poder generar tanto inscripciones iniciales como escrituras y como bienes de familia. Hemos entregado más de 500 escrituras en 3 años. Es un número no menor, es un número muy importante, siempre con el apoyo de la provincia a través de la gobernadora María Eugenia Vidal. Pero bueno, hoy poder entregar 15 bienes de familia, la verdad que nos genera una satisfacción, y saber que el equipo que tenemos en ese área trabaja también para poder dar estas buenas noticias. Estamos conformes porque sabemos muy bien que los trámites que ingresan se terminan y los que están perdidos en el tiempo se reactivan. Entonces es doble el desafío, ¿no? O sea, que no quede ningún trámite pendiente en la era actual, y también obviamente poder ir a los cajones y buscar los trámites archivados por no haber en su momento una gestión, digamos, de trámites como corresponde, ¿no? Hace un año que tramitamos todo lo que es papelerío y todo eso, y bueno, hoy tenemos la alegría de tener el bien de familia, que es una cosa que nos protege de cualquier cosa, como por ser que nos quiten una casa. Es un resguardo para la familia, para nosotros y para nuestros hijos, que son lo que más queremos. Bueno, ¿cómo se enteró de este trámite y dónde lo hizo? Mirá, nosotros ya lo hace rato ya, pero bueno, se nos dio la oportunidad de que nosotros tenemos la casa en el barrio Siderca, y bueno, él se jubiló, pudimos terminar de pagar la casa, y bueno, ya cuando nos dieron la legitimidad de la escritura, pudimos hacer los trámites correspondientes para el bien de familia, porque si no, antes no lo podíamos hacer. La verdad que un año pasó rápido, y hoy puedo decir que tengo mi propia casa con escritura y todo al día.